Las buenas noches para todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá en una nueva edición de AFC. ¿Saben? Mi abuela vive hasta el día de hoy, a sus 92 años, en, en el Callao, Callao cercado. Ella está en la cuadra 4 de Girón Salón. Carmen Rosa Cautín Grau, viuda de Aguilar. Cuadra 4 de Salón, entre Loreto y Apurímac, ahí cerquita a la paradita de Loreto. Tres cuadras más, pasas Ancash, Carrillo El Gornos, y ahí está el pozo emblemático. Y cuando era niño, yo recuerdo que en la quinta, la quinta que tiene tres pisos, había una, en la azotea, había un cuartucho, un cuartucho adaptado, y vivía un señor, Don Pedro, se llama Don Pedro el señor, estoy hablando hace... 15, 20 años atrás. Y ese señor, siempre, uno no sabía cómo hacía el hombre para, para subsistir, para vivir. Siempre estaba arriba, atento a cualquier cachuelo, atento a de repente si algún vecino o alguien de la cuadra era recontra conocido en la cuadra, en el barrio, la gente lo quería mucho a don Pedro. Siempre en las tardes, con su periódico, a la, afuera a la quinta y si alguien necesitaba un apoyo, ayuda para barrer algo, limpiar, este, lo que sea, siempre le pedían el apoyo a Don Pedro. Don Pedro no sabía si es que al día siguiente iba a tener un plato de comida. Don Pedro no sabía si es que iba a tener desayuno, almuerzo, cena. Don Pedro vivía del día a día. Lo que por allí alguien eh, que lo apreciaba con cariño, le pudiera ofrecer, le pudiera extender. Yo recuerdo que a veces mi abuela eran ocho de la noche y la comida por ahí que alguien no quería, que sobraba, o no solamente mi abuela, también los vecinos, la comida que, 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 no, que no, no se llegaba a comer, plan de ocho de la noche, salían, lo llamaban don Pedro, venía el señor, ya viejo él, y ahí tenía su plato, y tenía su cena. Y así era día tras día. Siempre había alguien quien le daba lo necesario y el tipo vivía así día tras día. Obviamente esa no es la forma como un ser humano quisiera vivir, ¿no? Quisiera tener su casa cómoda, su camita, valerse por sí mismo. Cuando tiene que ir al médico, tener su seguro o por lo menos tener su ahorrado para ir a una, a una clínica particular, si es si están a medida de las posibilidades. Pero don Pedro, uno no sabía cómo, pero siempre estaba ahí. Y a veces pasaba la gente del barrio, quienes por ahí se iban y volvían después de 10, 15 años, pasaban por el barrio, por Salón y miraban, y cuando lo veían a don Pedro ahí afuera, en la tarde, leyendo su periódico, se preguntaban entre sí, ¿y don Pedro sigue vivo todavía? ¿Todavía sigue viviendo don Pedro arriba? Y la gente, bueno, sí. La gente lo ayuda y ahí está Don Pedro. Bueno, ha pasado mucho tiempo y ese ya, Don Pedro ya falleció hace mucho tiempo, ya por la edad. Y saben, yo a Voice siento que es ese club que vive del día a día. Es ese club que no sabe si el día de mañana va a estar bien. Es un club que no sabe si el día de mañana va a tener el dinero suficiente para, para pagar a, al plantel. Boise es un club que el día de hoy te puede meter un triunfo alucinante y tiene para el día, para estar tranquilos, por lo menos emocionalmente, el club y sus hinchas. Pero sabrá Dios qué problema hay el día de mañana. Pero lo cierto es que, gracias a la gente que realmente quiere al club, el equipo sigue ahí. El equipo sigue vivo. El equipo sigue con fuerzas, por lo menos, no sé si para una semana, pero un día más, Boyce sigue vivo, con fuerzas, ahí. Y gracias a su gente. Gracias que hay gente fiel, leal, loca, en el buen sentido, que nunca va a dejar que le falte un plato de comida. Así como a Don Pedro, siempre no lo tenía presente a Don Pedro dándole la comida en la noche. Bueno, a hoy su gente siempre va a estar pendiente de él. Que no le falte nada. Que va a tener mil y un problemas. A veces, Don Pedro cuando tenía un problema de salud, no le quedaba otra. Iba a su cuartucho arriba, se abría lo más que podía. Y si por ahí tenía la suerte de tomar una, una pastilla esperar que el día siguiente amanezca mejor y si no te, se la tenía que bancar bueno voice tiene mil y un problemas y a veces la solución parece que no está a la vuelta de la esquina si no parece que voice tiene que sobrevivir con el problema y batallar día tras día por lo menos para tener la comida del día hoy voice ha metido un triunfazo saben ustedes dirán oye flaco pero Está bien la ilustración, pero ¿qué tiene que ver esto con el partido de hoy? Boys ha ganado 2 este, a 1 en un partido dramático. ¿Y ¿Saben por qué me acordaba de Don Pedro y por qué les pongo este ejemplo? Hay algunos que les gusta, hay otros que no. Bueno, me disculparán, hago lo que quiero aquí en el canal. Porque Boys venía de pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de zozobra, momentos de incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar mañana. Estamos en medio de una elección de administración, donde por ahí escucho que hay cuatro alternativas, y Boys no, Boy no sabe qué va a pasar con, con él. Están los hinchas de siempre, los vecinos de siempre, que están ahí pendientes para que no le falte nada, o por lo menos para que viva el día de hoy. Mañana será otra historia, pero hoy tiene lo suficiente. Y Boys, el triunfo que acaba de meter el día de hoy, le da una tranquilidad, por lo menos. Por una semana. Una semanita, al menos, el hincha rosado va a estar relativamente tranquilo. Y es más, quizás exagero si digo una semana. Un par de días. Porque en cualquier momento uno no sabe cuándo se detona una bomba en el mundo rosado. Hoy, Boys, está bien. Hoy, Boys, está tranquilo. Hoy, los hinchas que fueron a Vía El Salvador volvieron al Callao con una sonrisa. Y qué rico que es volver. De vía al Callao, y bueno, algunos que están en Lima con una sonrisa, porque es un trayecto larguísimo. Es un sacrificio enorme, y más aún hoy día de semana, día, mier día viernes, 3 de la tarde, cuando la gente trabaja. Pero esos poquitos, esos poquitos son, los, son esos vecinos, esos familiares, que así como a Don Pedro, siempre le daban el plato cada día. Bueno, estos hinchas depositando sus 10, 15, 20 soles o 30, ahí están apoyando a su club, como corresponde, por supuesto. Y la recompensa fue grande porque Boyce terminó metiendo un triunfazo, que cómo, cómo entender, ya ahora siguiendo sí, a lo Deportivo, cómo entender que, que no le puedes ganar a Binacional un, a un equipo que, que la venía pasando mal en la liga, no había sumado. Se te, se te hizo difícil con ADT, y yo lo puedo entender. De repente venía de empatarle a cristal en el Gallardo, y la altura siempre te pasa factura, lo pierdes, y de repente juegas nuevamente en el Llano, porque no se puede decir de local, simplemente en el Llano, en Lima, y ante el líder, ante un equipo que le, que le venía a hacer un partidazo 4-4 cristal la semana pasada en, en Cusco, uno decía. Difícil panorama, por lo menos para, para levantarse. Pero ¿cómo se explica que Boys le, se terminó tumbando al líder? Al que no había perdido. Te costó con los anteriores a quienes habían cedido puntos, no habían sumado, y con el líder, contra todo pronóstico, le terminas ganando. De una manera sufrida. Su, sufr, eh, sufrida, agónica, como quieras, pero lo ganó. ¿Cómo entenderlo? Rodrigo Aranda, eh, mi capitán mi, y mi amigo, eh, en una entrevista con la gente de Estamos Hartos, él decía, en otro contexto, pero refiriéndose al hincha de Boys, que a veces le hacía difícil apoyar o ir al estadio. Rodrigo decía: el hincha de Boys es raro, es anormal. Y saben, vos hasta podría decir lo mismo de Boys como equipo, futbolísticamente hablando: es raro. Te. te y ha pasado también en la, en la edición pasada, cuando le ganó a Alianza Atlético de Suyana en el norte, cuando Suyana venía, de ser, venía, venía líder, venía peleando arriba, y fue y le ganó, 2 a 1, y con una, con una mano insólita que creo que le cobraron a Bolívar. Eh, al Grau de Álvarez, en el Callao, le ganó 2 a 1, y el Grau de Álvarez venía bien, en el, en el Clausura, Cienciano, creo que fue la, la tercera fecha. O cuarto, no me acuerdo, Cinciano envía El Salvador. Venía muy bien, Cinciano, y hoy le ganó 2 a 0. Hoy lo mismo. La termina ganando Real Garcilaso 2 a 1. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? Ahora, la pregunta del millón también es: ¿por dónde pasa el problema? ¿Será que el técnico sigue sin encontrar el esquema? ¿Será que el técnico de a poco, muy de a poco, empieza recién a encontrar el equipo? Porque algo que antes le, le criticábamos mucho es que, ¿cómo podía, ¿cómo podía continuar con Dylan Caro? Un lateral que te hacía poco arriba y abajo. Bueno, esta vez optó por, por Carvajal. Esta vez también optó por Roca, de titular. Y, por lo menos, esas dos variantes a priori funcionaron. Roca terminó convirtiendo el gol. El chico está tocado. El chico, de repente, durante el trámite de partido, no es figura. No trasciende. No, no tiene esa actividad de repente que uno quisiera. Pero el chico marca. De repente una fecha sí, una fecha no, una fecha sí, una fecha no. No lo sé, pero el tipo marca. Y al menos por ahí una o dos te genera. Roca tiene eso. yo creo que después del partido de hoy, para mí Roca tiene que ser titular. Sí, <coughs> Perdóneme. Si sí, por ahí Sanguinetti le estaba dando vueltas al asunto. ¿Y qué hago? Y bueno, ¿dónde estará Caicedo también, por cierto? ¿no? ¿Y qué hago? Lo pongo a Roca, ¿no? A ver, vamos a probar. Yo creo que después del partido de hoy tiene que ser titular Roca. Y Carvajal, yo me animaría a decir que sí. Para mí, le terminó ganando la plaza a Dylan Caro. Ahora, no es que me parezca gran cosa Carvajal, tampoco, ¿eh? Creo que está ahí nada más. Pero la pequeña di diferencia que por lo menos yo veo en Carvajal es que me parece que en marca te da un poquito más que Dylan Caro. En ofensiva lo veo todavía tímido. Pero por lo menos en defensa. Que es lo que más nos importa ahorita, me parece que te aporta un poquito más. Si usted me apura, para mí Carvajal debería ser titular. Otro a quien yo considero que ya Sanguinetti tiene que darle vuelta al asunto y sentarlo un ratito, al menos como para que despierte, yo creo que es Federico Milo. Pésimo partido de Milo. Usted me puede decir, bueno, pero de repente por la, por la posición. No fue lo mejor. En un 4-4-2, él termina jugando un poquito más, re más retrasado. Tiene que arrancar de un poquito más atrás. Gente, lo que ustedes quieran. Pero eso no quiere decir, por más que te hagan jugar, jugar de lateral, tampoco no quiere decir que vas a ser completamente errático durante todo el tiempo que estuviste en el partido. Y lo de Milo fue recontra errático. Y no solamente errático, sino también en los, a los 30 minutos lo decían en la transmisión, el tipo ya estaba fatigado. Eso quiere decir también que físicamente no está bien, algo que ya hemos comentado en las ediciones de AFC Radio. Pero técnicamente Milo, hoy, para nada. Para nada. Otro, otro jugador que a mí me gustó, y yo sí me animaría a ponerle una fichita, es más, creo que por, por, por Milo, es a Carranza. Me parece que es más encarador, aguanta más, tiene mejor juego... Eh, te pisa bien el balón, aguanta la marca, creo que ya lo dije, pero le veo más fútbol a, a Carranza y creo que también tienes más físico. Aparte, es un torito, es un chato, es un torito, difícil de trabar. Y va y la pide y se muestra. Si ustedes me apuran, yo creo que Carranza habría que poner una fichita para, para ser titular, porque me generó una muy buena sensación el tiempo, el tiempo que estuvo. Diguito Sánchez. Hacía lo que podía, eh, no me pareció gran cosa. Lo mismo que Kevin Sánchez por ahí, peleador, chocador, pero bueno. Y una dupla de centrales que me, al parecer creo que todos vamos a coincidir, que de a poco se empieza a consolidar, es la de Schuler con la de Benítez. Capitán Benítez, por cierto. Merecido. Me parece que merecido. Y, y, y Schuler que arrancó la temporada, un poquito relegado, ni siquiera entraba. Bueno. Me parece que también le está ganando la mano a Ramos. Y miren, en, en esta sí, no voy a decir, me, me voy a jactar, pero desde el inicio de temporada, incluso cuando se empezó a vocear la opción de Ramos, yo le decía, Ramos a mí no me parece Ramos. ¿eh? Y creo que lo que hemos visto, bueno, perdónenme, pero al menos coincide un poco con la, con mi, con mi preocupación. Y ver a Schuller ahora me parece que con Benítez de a poco se va, se va armando esa defensa central. Billete, miren, esta, este sí va a ser una opinión antipopular. ¿Que ha tenido buenas intervenciones? Sí. Pero hay algo que no me gusta de Billete. Me parece que tiene algunas cosas inseguras. Me parece que da muchos rebotes en la jugada, en el primer tiempo, donde le... Controla mal, deja el rebote y felizmente el tipo de, de, de realga el se vio sorprendido de repente con la jugada, no pudo colocar la pelota y termina rematando prácticamente encima del arquero. Y bueno, felizmente Viete la termina rechazando. Pero mal rechazo del, del arquero. Creo que tuvo buenas y tuvo malas. Pero a mí todavía no me, no me termina de transmitir la completa seguridad. Como si me daba este Patricio Álvarez, que por ahí de repente tenía sus ex abruptos de repente pero a mí billete por todavía déjame verlo un poquito más no estoy pidiendo el cambio Tienen que seguir pero hay algunas cosas que a mí personalmente no, no me terminaron de, de gustar de, del todo creo que Boys hoy termina termina ganando un partido de Uruguay sin generar muchas ocasiones de gol eh... Se termina encontrando, a ver, una buena actuación de Mero. Me gustó lo de Mero. Peleador, para adelante, atrevido. Creo que era el único que, que se animaba por, eh, a, a encararla, a tratar de llevarla. Y el primer gol termina siendo muy, mucho mérito de, de, de Mero, del ecuatoriano. Cómo le, le quita la pelota a Gómez. Eh, a manga dentro del área, remata y el rebote, pillo le queda para, para Roca. Pero. 50% gol de gol de mero y lo vi bien me gustó eso eso del de ecuatoriano y de allí bueno el segundo gol termina llegando una pelota parada y una serie de rebotas que felizmente la aprovecha muy bien Lalo uribe pero pero este voice genera muy poco o sea no no hay, hay veo muchos pelotazos en el primer tiempo una cantidad de centros eh, desperdiciados por Milo pero boys no te genera ocasiones de gol se termina encontrando, sí, las genera, obvio que sí, las genera, pero, pero Boys no es que te ilmane el juego, te filtre un pase, te genere un uff, y... pero se termina encontrando con los goles. Eso a mí me preocupa. El poco juego que tiene Boys. Por supuesto, lo que más importa es ganar. Claro está, porque ya ah, los tres puntos los tenemos aquí. Pero no me deja de inquietar un poco el poco juego que tiene el equipo. Se suponía que era Marcio quien tenía que. Que iba a ser el responsable, pero al final no nos terminó dando eso. Alguien que me parece un crack, bueno, crack es muy exagerado, pero tiene que seguir y que me parece que es fundamental, es el Chengue Morales. Lo que juega Morales, lo que va, lo que te aprieta, lo que te marca, lo que te raspa, y, y juega. Lo que me gusta de Morales es que no solamente te muerde, sino que también tiene salida, es inteligente, juega, es un crack Morales. Me encanta, me encanta lo del hombre. Y para cerrar, bueno, he leído por ahí algunos que destacan la actuación de Lobatón. La verdad, este, yo no le vi nada a Lobatón. Un par de centros, bueno, el, el, el centro, el tiro de esquina, este, felizmente terminó siendo gol de boys pero también lo vi bastante errático. Perdió varias jugadas, este, varias pelotas este, Gilmar. Lo que sí, lo que sí lo vi conmovido al momento del gol, y eso es bueno. Eso es bueno. Porque quiere decir que el chico está cargado. Perdón, Alfonso siempre me dice que no le digas chico. Pero quiere decir que, que el hombre está cargado. Que el hombre tiene una mochilita ahí y, y, y está frustrado. En parte eso es bueno. Porque quiere decir que no le llega el tema. Quiere decir que la está sufriendo. No quiero decir que está bueno que sufra. Pero al verlo así, me da a mí entender de que... Quisiera hacer las cosas mejor, pero de repente no le salen. Hoy, felizmente, el equipo termina encontrando el gol de la victoria a Onica a raíz de un tiro de esquina de él. Es más, creo que el remate que generó el tiro de esquina fue un enganche de él, remató y el rebote lo mandó el córner. Y está bien. Yo creo que tiene mucho por explotar. Yo creo que de lo batón no hemos visto ni siquiera el 10% o el 20% de lo que te podría dar. Lo único que yo le pido a los batones es que, viejo, dedícate a jugar, dedícate a ser un profesional y dedícate a tu carrera, hermano. Olvídate de la vida nocturna, olvídate de las fiestecitas, por más que no tomes, por más que estés con un chupetín en la boca, hermano, concéntrate en lo tuyo. Ve a, ve, ve a entrenar, haz tu siesta. Si estás estudiando, estudia, prepárate. Descansa, duerme temprano, comparte con tu familia y entren al día siguiente. Si te enfocas, si, te, si después de los entrenamientos te quedas una hora más practicando, hermano, así vas a llegar lejos. Pero todo depende de ti. Yo creo que a mí me han dateado de que en los entrenamientos o en la categoría menores o en reserva, la rompías toda. Bueno, si no hemos visto la mejor versión de lo batón, es porque. Porque de repente o no te has sentido cómodo o no lo sé, o falta de confianza de repente. Puede ser. Bueno, pelea. Sigue peleándola. Y que esa frustración algún día se termine convirtiendo en una recompensa. Que mira, es lo que todos queremos. ¿eh? Es lo que todos queremos y es por el bien de tu carrera, viejo. Acá no hay ningún ánimo de ser un hate de nadie. Yo tengo mi hate. Y sí, es un poquito incómodo. Trato de lidiar con ellos, pero molesta, sí, yo sé que molesta. Pero todo depende de ti, este Gilmar. Si te ven comprometido, pero si se te ve por ahí en un par de salidas, ¿qué quieres que la gente diga? Y las veces que estás, las veces que te presentas y juegas, estás errático, un poquito desganado y sin alma, ¿cómo no te vas a encontrar con el rechazo? Hoy, con muy poquito, la gente te ha empezado a destacar. Para mí, no es, no es lo suficiente en absoluto para destacarte. Y más, yo creo que ha sido un partido bajito. Pero me conmovió un poco, me llamó la atención, verte conmovido, casi, casi llorando eh, en la celebración del segundo gol. Porque eso denota frustración. Y si a ti algo te frustra, quiere decir que realmente quieres hacer las cosas bien. Pero bueno, hazla. Soy un profesional. Todo depende de ti, mi hermano. Así que, bueno, es, es lo único que, que tengo para comentarles en esta editorial de la victoria. Uf, una victoria necesitada que a voice le da paño frío no deportivo y creo que le da una semana de tranquilidad a sanguinetti. Porque una derrota hoy, la verdad, eh, iba a ser muy duro para, para el futuro de Guillermo. Iba a ser recontra complicado. Porque ya se iba a empezar a discutir su continuidad. No, no tengan la menor duda. Creo que esta victoria, de a poco, no digo la, no digo lo acomoda, pero le da una semana de respiro, que es lo que Boyce más necesita, ganar confianza. Así que bueno, buen fin de semana para todos. El equipo ganó, tiene siete puntos y era lo que más se necesitaba. Gracias por haber estado desde el otro lado. Suscríbanse al canal. Esto es completamente gratuito. Si ya saben, si quieren hacer pedidos a Elena Petit, la mejor torta de chocolate del Perú. Ya les he dicho, tienen tortas personalizadas. Pueden pedirle lo que quieran. Pero la mejor torta del Perú no tiene pierde. Se los digo de corazón. No tiene pierde. Es garantía. Así como dijo Barsky. Es garantía. Esa torta de chocolate de Elena Petit es espectacular. Han sido ustedes muy amables. Que les vaya bien. Y como siempre, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao.